Ya casi me estaba acostumbrando a vivir solo. Y no me gustaba el asunto. Llegar a la casa solo, irme a la cama solo, despertarme solo, desayunar solo. ¿Hasta cuándo íbamos a seguir así? Extraño mi cama, mi baño, mi ropero, mi spot. ¿Extraño a Jacinto? Sí, más de lo que quisiera. Pero él me debe estar extrañando más. Bien hecho. Buenos días. Hola. ¿Y esa carita? Cansancio nada más. Tuve turno anoche. Anoche, antenoche, la noche anterior. ¿No te parece que estás exagerando un poco, Susana? No. No quiero ser comprometida. Pero toda esta situación entre Jacinto y tú me parece un poco absurda. Toda nuestra relación es absurda. Sí, puede ser. Pero eso de estar pasando noche tras noche en el hospital, debes estar muerta. No te preocupes, ahora descanso y en la tarde estoy como nueva. Yo no lo veo bien a Jacinto. ¿De verdad? Yo lo veo como si nada. Yo no, lo está pasando tan mal como tú. Yo me he dicho que lo estoy pasando mal, ¿eh? No es necesario que lo digas. Por más que ustedes hagan como si no pasara nada, de afuera se ve un par de orgullosos tratando como sea de amistarse y... No nos hemos peleado, Marcela. Simplemente no tengo ganas de verle la cara, nada más. Bueno, ¿hasta cuándo piensas seguir con esta situación? No tengo idea. Ya deja de hacerme preguntas, ya no quiero hablar del tema. Bueno, está bien. Si dices que estás bien y Jacinto está bien, no tenemos nada más de qué hablar. No, no estoy bien. Pero no pienso ir a buscar a Jacinto y decirle que lo extraño. Así de tranquilas deberían empezar todas las mañanas, con tiempo para organizarse y tomarse un café. Y me hables de café, sirve mal del estómago, cólicos, estómago suelto. A ver, ven. Fiebre no tienes. ¿Has tomado algo? Sí, me compré unas pastillas. ¡Ayuda! ¿Qué pasó, Mario? ¡Pelea de pirañas! ¿Eres alérgico a algún medicamento? Ninguno que yo sepa. Atópico de cirugía. Una ampolla de metamizol y un frasco de suero fisiológico. Emergencia de antosocorro. Esta muela ya no sirve. La toco y se deshace. ¿Y en esos casos qué se hace, doctor? Yo siempre prefiero salvar la muela, pero en este caso no hay alternativa. Vamos a tener que extraerla. Finalmente, las muelas del fondo ya no sirven de mucho. ¿Preparo la anestesia? Por favor. Buenos días. Doctor. Ángela comentó que preguntó por mí. ¿Necesita algo? Así es. Hay algunos materiales que me están haciendo falta. Estoy preparando una lista para entregársela. Dime, Ángela. Sí, que hablen con el doctor Zapati que se encargue de todo. Otra cosa, Ángela. Estoy esperando unas pastillas que encargué de Alemania. Estate atenta, por favor. Acabo de hablar a la aduana y me han dicho que las están enviando. Sí, doctor, pierde cuidado. Bueno, cuando lleguen, recíbelas y me avisas de inmediato. Sí, doctor. Y si estoy ocupado, guárdalas muy bien porque son muy costosas. No se preocupe, doctor. Bueno. ¿Qué pastillas son esas? Unas que estoy tomando. ¿Extracción? Ajá. En este caso hay una alternativa. Bueno, regreso a lo mío. Apenas tenga esa lista, me la hace llegar. ¿Trajiste los afiches y la brochure? Todo. Hazme el favor de cuidarte mucho. Cualquier cosa me llamas a mi celular. Es una campaña de vacunación de la guerra. Acuérdate cómo no fue la última vez. ¿Mala suerte nada más? Tal vez, pero esta es una campaña casa por casa. Que no soy una niña, sé cómo cuidarme. Ya llegó la movilidad del ministerio, los está esperando fuera. Gracias, Ángel. Gracias, nos vemos. Cuídense. Podemos pedir que nos ubiquen cerca. De que tienen miedo eres tú. Yo no tengo miedo, lo hago por protegerte nada más. Acuérdate cómo no fue la última vez. Las heridas son bastante profundas, pero felizmente no han dañado ningún órgano vital. Que soy una persona con suerte. ¿Cómo se da la persona con la que te peleaste? Porque yo seguro. ¿Dónde está? De repente necesita ayuda. ¿Qué me importa que se muera? ¿Desde cuándo estás con esa tos? Desde siempre. Nací tosiendo. ¿Ah, sí? Ya no seas payaso. Responde bonito a la doctora. O le respondió bonito. ¿Qué quieres que le diga? Desde el 2 de marzo de 1994. No te pases. El que se está pasando eres tú. Si te preguntas, porque me preocupa. Falta mucho. Y me quiero ir. Eso lo voy a decidir yo. Y está loca. Gracias, Blanca, colócaselo, por favor. Vamos a terminar de curarte y después te vamos a pasar a la sala de observación donde vas a poder descansar un poco. Yo no estoy cansado. Ya me quiero ir. Ya te dije que eso lo voy a decidir yo. Van a llamar a la policía, ¿no? Si no te portas bien, voy a tener que hacerlo, ¿sí? Y si no, también, seguro. Dame tu brazo. Si no quiero. Haz lo que ella te dice, voy a tener que llamar a la policía. ¡Qué espesos que son ustedes, oye! Como me ha dado doler nomás, tío. ¿Me estás amenazando? Terminen de curarlo y llévenlo a la sala de observación. Voy a buscar a Yolanda. Yo no he hecho nada, déjeme ir. Ya no te muevas. No lo pierdas de vista. Sí, doctora. Oye, ¿no te da vergüenza seguir órdenes de una tía? Vergüenza deberías sentir tú. Agarrarse a cuchillazos. Es que tú eres mujer, pero no entiendes estas cosas. Lo único que entiendo es que los chicos como tú jamás llegan a tíos.
¿Y para qué quiere uno llegar a ser viejo? Rápido, por favor, la abuela se muere. ¿La mantuviste despierta como que te dijo? Sí, pero hace un rato comenzó a convulsionar. Vamos. Chao, Ángela. Hasta luego, doctora, que descanse. Espera, ¿también hoy tienes turno de noche? Sí. Susana, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? No sé a qué te refieres. Susana, por favor. ¿Por favor qué? Déjate de estupideces y deja de cambiar el turno con todo el mundo para no ir a dormir a la casa. Justamente estoy yendo a dormir a la casa. Necesito echarme en mi cama, estoy muerta de cansancio, así que si no te molestas... Si no conversamos, vamos a estar como un par de estúpidos durante semanas. Pero de par de estúpidos, úsalo con otra persona, por favor. Estoy perdiendo la paciencia. Eso es una amenaza. Doctor. ¿Qué pasa, Ángela? Sus pastillas todavía no han llegado. Ya te dije cuando lleguen que me avises. ¿Se te han acabado las pastillas, Jacinta? Sí, pero no me voy a morir todavía. Te vas a ir, vete de una vez, yo tengo que seguir trabajando. ¡Tú me estás reteniendo! ¿Qué te pasa? Es un imbécil. ¿Yo? No, Antonio. Bueno, que te encuentro. ¿Puedo hablar contigo? ¿Sobre qué? No tengo nada que perdonarte. He cortado un mal contigo. No tenía derecho a hacerte lo que te hice. Vamos. Me conoces, Susana. Y no me voy a meter en tu relación de pareja. ¿Sabes qué odio meterme en las relaciones personales de mis amigos? ¿Pero tu labor como director del hospital? Es llamarles la atención, por la forma infantil en que se están comportando. Bueno, solo me está llamando la atención a mí, a él no le he dicho nada. También lo voy a hacer con Jacinto, pero primero quería hablar contigo. En primer lugar, no quiero que te quedes de guardia en la noche. Pero estoy descansando durante el día, Antonio. ¿Siempre estás cansada, molesta, de mal humor? ¿Se han quejado de mí? Nadie se ha quejado. Te quieren demasiado como para hacerlo. Pero yo no soy tonto y me doy cuenta de todo. Te repito, no quiero que te vuelvas a quedar de noche. Y ahora como amigo te pido, no tires por la borda tu matrimonio con Jacinto por estupideces que yo mismo no entiendo. Las cosas se van a solucionar, Antonio, no te preocupes. ¿Pero cuándo? Jacinto. Ahora no puedo, Antonio, solamente he venido por un vaso con agua. Solamente 10 minutos. ¿Estás tenso? La verdad es que estoy un poco preocupado. Mi medicación se ha terminado. Si no tomo esas pastillas... Se supone que llegaron hace días. Están en la aduana. Si no salen rápido de ahí y llegan pronto a mis manos, voy a estar en problemas. ¿Cuándo se tienen acabado las pastillas? Desde ayer que no tomo ninguna. En Alemania me dijeron que si dejaba un día de tomar esas pastillas, iba a volver al mismo estado de antes, o peor aún. ¿Por qué no me has dicho que se te habían acabado? Porque cada que hablamos es para pelear, Susana. Bueno, ¿por qué será que peleamos? No es por mi culpa, ¡por favor, ¿no? Por favor! ¿Hay otra manera de conseguir las pastillas? No, solamente bajo pedido. No se consigue en ningún lugar, solo en Alemania. Voy a hacer una llamada. Si es posible, llamo al mismo ministro. Tú vas por la izquierda, yo por la derecha. Cuando terminemos la cuadra, nos esperamos en la esquina para no separarnos demasiado y poder comenzar otra cuadra. Por favor, cualquier cosa me llamas al celular. Relájate, Romualdo, no va a pasar nada. Nunca está de más tomar sus precauciones. Relájate, ¿quieres? Sí. Está bien. Cuídate mucho. Tú también. Nos vemos. Toma, ponte esto. ¿Para qué? De pecho, tengo que chambear. ¿Ah, sí? ¿En qué trabajas? Porque así como estás no vas a poder hacer nada. ¿Qué? ¿Esto? No pasa nada. Bien fea tu tos, ¿eh? Oye, no jodas, pe, tengo que hacer. Tranquilo, no te falta respeto. No busques problemas, por favor. ¿Qué pasa acá? Acá el señor, que se quiere ir. Sí, me quiero ir. ¿Tu problema? Gino, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a revisarte. Si pasas el chequeo, te vas a tu casa. Si no, ya veremos. No tengo nada. Eso espero. Voltéate para revisarte los pulmones. Apúrate, que tengo otros pacientes. ¿Te quieres ir a tu casa o no? Respira con la boca abierta. Ahora tose. No tengo ganas. Tose. Vamos a hacerte unas radiografías. ¿Oye, qué? ¡Oh, no tengo tiempo para esa vaina, fe! ¿Tuberculosis? O algo peor. Arturo se está haciendo cargo del caso, pero... ¡Tranquilo, cálmate, tranquilo! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás escapando? Queremos ayudarte, tranquilízate. Entonces, esperen a que pida ayuda. ¿Tienes miedo de que encontremos algo malo en tus pulmones, es eso? Yo no tengo miedo. Bueno, entonces demuéstralo. Deja que te ayudemos. No va a pasar nada malo. Tranquilo, ven conmigo. Gracias, Gustavo, te veo una. ¿Y?
Me van a llamar inmediatamente. Te lo agradezco. Ahora podemos seguir hablando. ¿De qué? De ustedes. Sesión 20 con 65. Frecuencia cardíaca 64, respiratoria 16. ¿Crees que sea lo que tenga? No sé, pero no podemos esperar los exámenes. Todo indica que es una intoxicación medicamentosa. Preparen todo para un lavado gástrico. Sí. Señora, señora, ¿qué? ¿Me escucha? Necesito que haga un esfuerzo y me diga si tomó algún medicamento que le pudo haber caído mal. Tenía vergüenza. ¿Vergüenza? No entiendo. Señora, señora. Todo listo para el lavado gástrico. Un segundo. ¿Tenía vergüenza y por eso tomó más pastillas de las convenientes? No podía decírselo. Quería acabar con todo y... Señora, señora. Está bajando la presión. Intento de suicidio por ingesta de pastillas. Si me pasan la zona nasogástrica y una botella de suero. Te si abro el chorro al máximo. Pido un examen de glucosa y electrolitos en sangre. Sí. ¿Sí? Buenos días, soy el doctor Velarde del Hospital Santo Socorro. Estamos haciendo una campaña de vacunación puerta a puerta contra la neumonía y la tos convulsiva. ¿Si acá todos estamos sanos? Sí, justamente esta vacuna es para prevenir... No, sabes que estoy ocupado, además no hay nadie. Gracias. ¿Estrategia capullo? Sí, consiste en la inmunización selectiva de los familiares o personas que están en contacto con el bebé para evitar la transmisión de la tos felina convulsiva. También estamos vacunando contra la neumonía. Ah, y dígame, ¿eso es gratis? Sí, es una campaña de vacunación que venimos realizando. Ah, pues así sí. Vamos, adelante, somos 9. Buenos días, señorita. Buenos, ¿en qué puedo ayudarle? Ven acá ese paquete para el doctor Jacinto Zabaleta. Que va a entrar sus pastillas, me dijo que las recibiera por él. Sí, pero primero que me lo encargo. ¿Eso es todo? Sí, es todo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Hola. Ay, me asustaste, no te vi llegar. Voy a salir un rato. El doctor Fuentes me ha encargado de recoger una prótesis. Creo que hoy me quedo sin hora de almuerzo. Ya somos dos, aunque yo estoy con el estómago hasta las patas yendo al baño cada 5 minutos. Pero pídele a alguien que te atienda. Esto es una emergencia, para casos como el suyo, por favor, suba pizza y saquecita. Gracias. En tu caso pueden hacer una excepción. Ay, estoy bien. Ay, ni tanto. Bueno, cuídate. Nos vemos. Ándame, por favor, quédate un ratito aquí, por favor. Siento, Ángela, no puedo. Estoy esperando las pastillas que encargué de Alemania. Estate atenta, por favor. Cuando lleguen, recíbelas y me avisen de inmediato. Y si estoy ocupado, guárdalas muy bien porque son muy costosas. Sí. Vienen en camino. Menos mal. Gracias. ¿Pero por qué te has demorado tanto en hacer el pedido, Jacinto? No puedes esperar a que se termine un frasco. Antes de que se termine, tienes que hacer el pedido a Alemania. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, Susana. Gracias. Muy bien. En ese caso, si no les molesta, con permiso. Por favor, por favor. ¿Pueden hablar ustedes dos? Sin sonceras, sin niñerías. Y tú ya sabes. No quiero que te vuelvas a quedar de noche. ¿Ok? Está bien, Antonio, gracias. Chao. ¿Viste que ni siquiera se despide de mí? ¿Por qué son tan difíciles los dos, eh? Ningún difícil es, Antonio. Yo he hecho todo de mi parte para solucionar esta situación. Es ella quien tiene que dar el siguiente paso. Hagan lo que tengan que hacer. Pero no quiero que esto se vuelva un problema para emergencias, ¿entendido? Está bien. Tienes razón. Muchas gracias, doctor. No, ustedes por cooperar con la campaña. Chao. Chao. Hola. ¿Sí? ¿Te comió la lengua el ratón? Buenos días. Soy el doctor Velarde del Hospital Santo Socorro. ¿Doctor? ¿Tan jovencito? Sí. Mi carnet del colegio médico, por si no me caigo. ¡Ay, qué lindo! Pero más bonito eres de persona. ¿Haces algún deporte? Señor, por favor. No, nada, señor.
Juan Ortiz. Bueno, con respecto a las vacunas, son dos vacunas las que estamos ofreciendo. Hace frío, ¿no quieres entrar mejor? No te vayas a resfriar. Adentro está más calentito. ¡Vamos! No me tienes miedo, ¿no? Se está estabilizando. Hay que sacarle la sonda antes que despierte. Sí, doctor. ¿Por qué crees que haya querido suicidarse? Hay que hablar con el nieto. ¿Alguien sabe dónde está? En la sala de espera. ¿Quieres que vaya a buscarlo? Mejor. Dale. Tiene una racha de intentos de suicidio que tenemos últimamente. Cierto. Ella dijo que sentía vergüenza. ¿Por qué? Parece una buena persona. Ojalá que las pastillas que tomó no dejen secuelas de ningún tipo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, doctor? Se está estabilizando. Le hemos hecho un lavado gástrico. ¿Lavado gástrico? ¿Eso no lo hacen a la gente que tomó demasiado? Sí, también. No entiendo. Estamos casi seguros que su abuelo tomó una gran cantidad de pastillas para quitarse la vida. ¿Qué? No, no, no puede ser. Gracias por su cooperación. Buenos días. ¿Aló? Meche, soy yo, por favor, ayúdame. ¿Qué pasa? Meche, por favor, ven rápido, estoy en el 143. Ya, no te preocupes, ahí voy. Ángela, ¿alguna novedad? Ángela, ¿llegaron las pastillas? Llegaron, pero no las encuentro. ¿Cómo que no las encuentras? Yo las dejé aquí, pero han desaparecido, no sé dónde están. Gracias, doctorcita. No, gracias a ustedes. Hasta luego, doctor. No íbamos a hacerle nada. Solo queríamos cooperar. Estas vacunas se ponen en el brazo, no en la nalga. ¿Y cómo vas a verlo? Para mí es que es medio homofóbico. ¡Sharon! ¡Voy! Bueno, tengo que cocinar. Y nosotros tenemos que trabajar. Hasta luego. Si no venías a ayudarme, no sé lo que hubiese pasado. No están los enfermos, se están coqueteando para divertirse. ¿Divertirse cómo? Se empezaron a quitar la ropa apenas me vieron. Estaba bromeando, Román. No me gustó esa broma. Bueno, vamos, que ya me falta poco para terminar y quiero regresar al grupo. A mí me falta media cuadra todavía. Si quieres, te acompaño para cuidarte. Ya, no te burles. Entonces te veo en el hospital. Yo fui un minuto al baño, cuando regresé ya lo estaban. Puedo creer que haya intentado suicidarse. La soledad, tal vez. Tiene más amigos que yo. Es una mujer muy sociable, alegre, sin problemas de salud. Tiene que haber otra explicación. ¿Y tú? ¿De repente has hecho algo que le pueda haber molestado? Nada, se lo juro. La llevamos muy bien. Yo la adoro y ella a mí la acompaño. Ahora se está despertando. Mi amor. Dicen que te tomaste un montón de pastillas. Tomé 15 pastillas de clonazepam. Pensé que sería suficiente. ¿Es suficiente para qué? ¿Querías suicidarte? ¿Por qué? No puedo creerlo, ¿por qué? Con mi vicio. Mi maldita adicción que no puedo controlar. ¿Tomas drogas? ¿Bebes escondidas? Está subiendo la presión a 140 sobre 90. Y más media tableta de captopril sublingual. Sí. Ahora está muy agitada, hay que dejarla descansar. Pero vamos a pasar a nuestra asunto. Está mejor, señor comandante. Hoy la voy a estar afuera. Te quiero. Nos vamos. Ángela, ¿qué pasa? Ángela. Hola. La campaña de vacunación fue todo un éxito. Atendimos a más de... ¿Te sientes bien? Las pastillas del doctor Zabaleta. ¿Qué pasó? Me las han robado. ¿Estás segura? Estaban aquí y han desaparecido. No sé quién se las pudo haber llevado. Jacinto no puede dejar de tomar esas pastillas un solo día. Lo sé, y las que tenía se le acaban de terminar. Se va a morir por mi culpa. Eso no va a pasar. ¿Ya sabe que se las han robado? ¿Dónde está? En la sala de descanso. Tú sigue averiguando quién pudo haberse las llevado. Nacho, acompáñame. Y ahora te vas a quedar tranquilo hasta que salgan tus resultados. ¿Entendido? ¿Ahora sí tienes ánimos de responderme algunas preguntas? No, tía, no tengo ganas, así que no pierdas tu tiempo. A mí me pagan por esto, no te preocupes. ¿Por qué te quieres ir del hospital? Sé que te vamos a cuidar.
Te vamos a curar de tus problemas en las vías respiratorias. Para ti será problema. A mí me gusta mi tos. Antes dijiste que tenías que ir a chambear. ¿Para quién trabajas? Para nadie. Soy el jefe de mi business. ¿Tus business? Ya me imagino cuáles son tus business. Eres huérfano, te escapaste de tu casa. ¿Por qué quieres saber? Porque de eso depende de que te vayas a la cárcel, a un orfanato o a la casa con tus papás. Nuevamente te equivocas, tío. A ninguno de esos huecos voy a ir. O sea que tienes familia. El Cholo Negro, el Quiñe, la Perra Gorda, el Tuco, la Cortá. Esa es mi gente. Mi family, mi yunta. ¿Ah, sí? ¿Y cuál de ellos es tu papá o tu mamá? O sea que, además de tenerme acá encerrado, te pones cachosa, tía. Puedo ser chivolo. A mí se me respeta, ¿está bien? Respeto, guarda el respeto, sobrino. Voy a ir a tu bar a averiguar sobre ti y sobre tu familia. Si quieres, te acompaño. Si vas sola, fácil no regresas. Es parte de mi trabajo, no te preocupes. Yo sé cuidarme. Ah, anda, pues. Que si te pasa algo, después me digas que no te advertí. Gracias por la advertencia. ¿Y no me vas a dar mi besito de despedida? No se preocupe, señorita. Acá lo voy a encontrar cuando vuelva. Gracias, Juan de Dios. Nos vemos. No se preocupe, señorita. Oye, pareces el esclavo del hospital. Pisao. Idiota. ¿Has visto a la doctora Marcela? No, no la he visto, doctor. Salieron los resultados de tus exámenes. Jalado como siempre, seguro. Ah, está gracioso. Lo tuyo es más serio de lo que crees. ¿Sabes lo que significa esto? Un monstruo mirando una radiografía. ¿Cómo te has podido fregar los pulmones de esa manera? ¿Qué tomas de desayuno? ¿Pastel con tarocal? Lo que haya. Anda a buscar a la doctora Marcela. Si está desocupada, dile que venga. Yo me quedo acá. Ya escuchaste, esclavo. Anda y trae a la doctora. Anda nomás, yo me encargo. ¿Qué? ¿Vas a revisarme otra vez? Ya lo han hecho. Sí, yo... Otro idiota. Si por mí fuera, te botaría de este hospital y dejaría que te mueras como un perro. ¡Suéltame! ¡No puedo respirar! Puedes respirar porque tus pulmones están llenos de mierda. Ahora te portas bonito si no quieres que me moleste. Si eso pasa, te vas a arrepentir. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, si te queda alguna neurona sana, úsala. Y pórtate bonito. No te portes como un idiota. Tú decides. Yo no soy idiota. A lo mejor lo eres tú creyendo que puedes asustarme. Ya vamos a ver quién sale perdiendo. ¿Cómo estás? Se va a recuperar. Una enfermera va a estar siempre a su lado. Cuando despierte le avisamos para que siga andando. Gracias. Acabo de hablar con Alemania. Imposible que lleguen en menos de 3 días. Igual he pedido, pero... 3 días no está mal. No, no está tan mal, pero en mi caso podría ser demasiado tarde. Entonces la solución es encontrar las pastillas. A lo mejor el ladrón sigue en el hospital. Lo dudo, pero igual podemos averiguar. ¿Te puedes encargar? Inmediato. Dile a Blanca que venga también. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a automedicar? Solamente para el dolor y para la ansiedad. ¿Quieres que llame a Susana? No. Dime. Dile a Arturo que ahorita no puedo bajar. Marcela, vete a trabajar, yo voy a estar bien. Jacinta, me voy a quedar contigo. Marcela, ve. Avísame cualquier cosa. Me siento muy mal. El mal está hecho. Ahora solo queda encontrar el ladrón y recuperar las pastillas. ¿Tienes un sospechoso? Yo tengo 2. 1, el pequeñito que está en observación, y 2, Rodrigo. Rodrigo. No me gusta sospechar del hermano de Blanca, pero él estaba en la cárcel. No, no pudo haber sido. Él había salido a hacer unos mandados para el doctor Fuentes y las pastillas estaban aquí. ¿Estás segura? Segurísimo. Voy a hablar con mi pequeñita. Piensa quién más pudo haber sido. A lo mejor alguien tomó el paquete por equivocación. Sí, a lo mejor. ¿Qué es de tu hermano, Blanca? ¿Usted cree que haya sido él? Estoy segura que no haría una cosa así. Eso espero. Igual quiero que converses con él y le preguntes. Tuberculosis y enfisema pulmonar. Esos pulmones van a colapsar. Este chico debería estar en piso, Arturo. Ya pedí la orden para que empiece el tratamiento. Te vas a quedar un tiempo con nosotros. Eso está por verse. ¿Dónde están las pastillas? ¿Quién las trae? ¿Qué pastillas? Las que está esperando Jacinto. Desaparecieron y creo saber quién las tiene. Oye, no sé qué hablas, gringo. Yo no los tengo, pero si quieres revísame. No creas que no lo voy a hacer, reviso más. Está con cuidado. ¿Sabes que si no las tomas va a morir? ¿Ah? Doctor, no creo que le haya sido. En ningún momento le he dejado solo. Y gringo, ¿encontraste algo interesante? Eso no significa nada, los has podido tirar por algún lado. Ya escuchaste el esclavo, no me ha dejado solo ni un segundo. Tenemos que subirlo al piso, acá no lo vamos a poder ayudar más. Con las ganas que tenemos de ayudarlo. Estoy buscando allí, ¿no? ¿Lo han visto?
Gino, Gino murió. Gino no murió, está en el hospital. Estoy buscando un familiar o alguien que responda por él. Nosotros éramos su familia, ahora pues mamacita. Necesito hablar con algún familiar, por favor. ¿Me pueden decir dónde está? ¿Dónde más, pues, mamita? En su penthouse, hoy. ¿Vos eras policía, no? No, 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 yo soy asistente social. ¿Y te va a creer, oh, mentirosa? ¿Dónde están los parcas? Dígame dónde está, por favor. Necesito saber dónde vive. Te voy a un recuerdo para que nunca vuelvas por acá. ¡Au! La próxima te va peor. ¿Pero quién ha podido hacer algo así? No sé, pero te aseguro que lo vamos a averiguar. Ahora lo importante es buscar el paquete. Es posible que el ladrón lo haya escondido en una parte. Ocurre. Pero ¿quién se robaría un sobre con pastillas? Cualquiera. En ese lugar te roban el primer descuido. Que las pastillas eran caras. El ladrón no tenía cómo saber eso. Bueno, a lo mejor se los robó alguien que sí sabía cuánto costaba. De lo que estoy segura es que el ladrón no sabía que si Jacinto no tomaba esas pastillas le podía dar un ataque. ¿Un ataque? Puede morir si no tomas medicamento. Pues mi culpa. Mi pequeñita no ha sido. Ha estado acompañado en todo momento. Pero entonces, ¿quién fue? Te mandé a recoger una prótesis. ¿Usted cree que Rodrigo pudo robar ese medicamento? Blanca, si su hermano cometió un error, no es culpa de usted. Pero me preocupa que sospechen de él y le echen la culpa por algo que no hizo. Tampoco podemos estar seguros de que no lo hizo. Pudo coger el paquete antes de salir a hacer el encargo que le pedí. ¿Usted también sospecha de mi hermano? Para mí pudo ser Rodrigo como cualquier otro, Blanca. Solo que al haber estado en la cárcel y ser nuevo en emergencia... ¿Al igual que usted? No voy a sospechar de mí mismo, pues sé que yo no he sido. Buenas. Soy claro, doctor. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Creen que yo he robado las pastillas? ¿Tú también? Claro que no. Pero me preocupa lo que pueda pensar el resto. Al parecer hay más de uno que piensa que pudiste ser tú. Usted me conoce, doctor. ¿Cómo puede desconfiar de mí? Como le dije a su hermana, Rodrigo, desconfío de usted como de cualquier otro. Puedo probar mi inocencia. Yo no estuve en el momento que robaron las pastillas. Eso espero. Voy a verificar eso. Acompáñame, Verónica. Tú quédate tranquilo que todo se va a aclarar. Quiero aclararle algo, Blanca. No tengo nada en contra de su hermano, ni mucho menos de usted. Pero no por ello voy a dejar de sospechar de que... Le tendí una mano y le agradecí por ello. Pero ahora con la otra está borrando todo el bien que hizo. Permiso, doctor, tengo que trabajar. No ha podido ser Rodrigo. Me niego a creerlo. Yolanda fue a buscar a algún familiar que se haga cargo de él. Me cae bien esa tía. Le advertí que no fuera. Ahora debe estar arrepintiéndose. Si algo le pasa, el que se va a arrepentir eres tú. Tú y yo nos vamos a volver a ver la cara. Eso espero, mocoso. Asegúrate de que hay alguien con él en todo momento. No se preocupe, doctora. Voy a advertir para que no lo dejen solo ni un momento. Chao, tío. Chao, idiota. Espero que encuentren las pastillas de su jefecito. Por más que Juan de Dios diga que no lo ha dejado solo, a mí se me ocurre que ha sido él. De hecho, Romualdo y Peter están buscando las pastillas por todo el hospital. Pobre Jacinto. ¿Y Susana? No sabe nada. Jacinto no ha querido que le digamos. Claro, pero hay que preocuparle. Voy a ver cómo sigue. Has tenido suerte que no te hayan hecho algo peor. Por acá es bien peligroso. Yo crecí en un barrio parecido. Ya nada es igual. Las cosas han cambiado. Mejor no vuelvas a venir solita. Es que necesito encontrar a alguien que se haga cargo de Gino. Ese no tiene a nadie. Solo a otros como él. Paran en grupo, robando, terocaleándose. Con la gente del barrio no se meten. Pero tampoco hay que fiarse, porque cuando están angustiados, no creen en nadie. ¿Eso quiere decir que Gino no tiene nadie que sea responsable por él? ¿Estás segura? Sí, doctor. Cuando él salió a hacerse encargo, las pastillas estaban aquí. ¿Qué pasó después? Bueno, yo tuve que ir al baño y cuando regresé ya no estaban. ¿Te fuiste al baño mucho tiempo después de que salieron? No, casi inmediatamente, pero estoy segura que él ya se había ido. Él no pudo haber sido. Pudo haber regresado y tomado el paquete luego que tú te fuiste. Pudo haber sido cualquiera. ¿Cómo
pasa, doctor? No puede avisar cuando despierte. ¿Le dijo algo de por qué intentó suicidarse? Solo lo que tú escuchaste por su adicción. ¿Tienes alguna idea? No, ya le dije que ninguna. ¿Cree que sea drogadicta? Hay personas que se vuelven adictas sin darse cuenta. ¿Ha tomado algún medicamento por mucho tiempo? ¿Alguna pasada para dormir? No. Doctor, ya pueden pasar. Vamos. Rodrigo. ¿Aló, Arturo? Solo quería decirte que también estoy preocupado por lo de Jacinto. ¿Qué pasa con Jacinto? ¿Nadie te ha dicho nada? Creo que no debía hacer esta llamada. ¿Qué pasa con Jacinto, Arturo? Arturo, ¿qué está pasando con Jacinto? ¿Le ha pasado algo malo? Han desaparecido sus pastillas. Llegaron esta mañana al hospital y nadie sabe dónde están. ¿Susana? ¿Aló, Susana, estás bien? ¿Cómo quieren que esté si el doctor Domingo sospecha de mi hermano, a pesar de que fue el único que no estuvo en el hospital en el momento del robo? Blanca, ya sabemos que no fue él. Cálmate, que te va a subir la presión a ti también. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Estoy bien. ¿Qué tal le fue con la búsqueda? Como el hospital están buscando, pero todavía nada. Le sigue subiendo la presión. 150 sobre 100. Dame una Alapril. Y no me vienen con esa cara que estoy bien. No puede ser. Hemos preguntado en todo el hospital, pero nadie ha visto nada. ¿Y cómo está Jacinto? Ay, apenas me desocupe voy a verlo. Voy a seguir buscando. Abuela. Abuela. No puedo creerlo. Eres la persona más buena que conozco, la más generosa. No, mi amor. No soy como tú, Cris. ¿Pero cuál es tu vicio, abuela? El juego. El maldito juego. ¿Dónde te habías metido? Te dije que no te movieras acá. Hay cosas que no pueden esperar, doctor. Es decir, que tú eres de esos que va al baño en un momento menos oportuno. ¿Estás insinuando algo? ¿Cree que yo me robé las pastillas? Escúchame, Rodrigo. Lo único que sé es que si no aparecen esas pastillas, Jacinto puede morir. No entiendo por qué me habla de esas cosas a mí. Su duda ofende. Rodrigo, puedes sospechar de mí si te da la gana. No me importaría, pues estoy seguro de mi inocencia. Y yo lo estoy de la mía. La diferencia es que usted no estuvo preso injustamente como yo. Mira, Rodrigo, yo tengo motivos para sospechar de ti al margen de que hayas estado en la cárcel. ¿Y se puede saber cuáles son sus motivos? Rodrigo, nadie roba un medicamento si no sabe para qué sirve o si no está seguro de su valor. ¿Y yo cómo iba a saber que eran valiosos? Lo sabía, Rodrigo. Escuchaste cuando Jacinto hablaba por teléfono con Ángela y le advertía que se trataba de un medicamento muy valioso. Sabías que iba a llegar, sabías cuánto valía y sabías que Ángela lo iba a tener. Revíseme si quiere. Por favor, Rodrigo. Sé perfectamente que no ha sido al baño, sino a esconderlo en algún lado. Escúchame bien. Si Jacinto muere, esa muerte te convertirá, además de un ladrón, en un asesino. Pero ya le he dicho que cállate y escúchame. Te voy a proponer un trato. Me entregas las pastillas y te largas del hospital. Y a cambio de eso no te denuncio a la policía. No tiene pruebas. Pero tengo indicios. Y si llamo a la policía, ellos van a encontrar el paquete con toda seguridad. Y en él tus huellas digitales. No puede acusarme sin pruebas. ¿Quieres ver que sí puedo? Esto es injusto. Tú eliges, Rodrigo. Si me dices dónde está el paquete, yo mismo puedo entregárselo a Jacinto y salvarle la vida. A cambio de eso, me callo la boca y tú te largas del hospital para siempre. Pero con una condición. Ni una sola palabra de esto a tu hermana. Si me entero que por el más mínimo motivo la has hecho sufrir, te aseguro que voy a hacer que te arrepientas. Yo sé que te gusta salir con tus amigas, jugar naipes, ir al bingo, pero de ahí a intentar suicidarte por eso. Es mucho más grave que eso, mi amor. Me he enviciado y no puedo controlarme. No solo son las cartas y el bingo. Es solo el comienzo. ¿Qué? ¿Vas a los tragamonedas y casinos? ¿Qué tiene? Miles de personas lo hacen. No puedo detenerme. Claro que puedes, solo tienes que evitar esos lugares, nada más. Lo intenté, pero fracasé. Doctor, ¿usted sabe algo de esto? Ludopatía, una adicción que puede ser tan fuerte como las drogas o el alcohol. Pero con apoyo se puede salir de ella. No creo que su caso sea tan grave. Pero sí lo es. Nuestros ahorros. ¿Qué ahorros?
los que hemos ido guardando todos estos años para que pudieras ir a una buena universidad. Lo perdí todo. ¿Qué? He destruido tu futuro. Esa ilusión de que fueras a una buena universidad, tío. Perdóname, Daniel. Sí. No puedo creer que me haya hecho esto. Tiene una enfermedad, no puede controlar. El dinero para mis estudios. ¿Sabe cuánto tiempo hemos planeado esto? Noches enteras estudiando, fines de semana completos, sin salir, siempre el primero de la clase. ¿Y ella? Ella es enferma y ahora necesita tu apoyo más que nunca. Lo traicioné. Nunca había ido a un casino. Pero un día una amiga me llevó y me gustó. Me dieron un traguito, un sanguchito. Encima gané. A partir de ahí regresé. Ganaba, perdía. Pero un buen día me di cuenta que no podía dejar de ir a jugar. Y empecé a perder. La plata se me iba como agua y no podía detenerme. Quería recuperarme. Por eso apostó más. Los ahorros de mi nieto para... Disculpe. Te he fregado tu futuro. Me lo ibas a fregar si te morías. Quitarte la vida. Júrame que nunca más volverás a intentarlo. Nunca. Fue un momento de desesperación y de vergüenza. Pero si me perdonas, sería más fácil para mí. Por supuesto que te perdono. ¿Y la universidad? ¿Y tus estudios? No necesito ir a una universidad cara para ser un buen profesional. Además, creo que con mis notas puedo pedir una beca. ¿Me perdonas entonces? Claro que sí. Pero tienes que tomar un tratamiento para quitarte esa adicción al juego. Estoy dispuesta. No sabes cómo la odio. ¿Dónde está? En la sala de descanso. Mierda. Es solo una leve taquicardia. Nada de qué preocuparse. ¿Le dieron los ansiolíticos? Ya tomé uno. Jacinto, yo creo que deberíamos llevarte a la UCI. Ni lo sueñes, Marcela, ¿qué te pasa? Jacinto, ¿cómo estás? Estoy bien, Susana, no entiendo por qué hacen tanto escándalo. ¿Qué de tus pastillas? ¿Algún sospechoso? Teníamos un piraña en emergencias, pero ya lo pasaron a piso y no le han quitado ni un ojo encima. El otro sospechoso es Rodrigo, pero estuvo fuera del hospital en el momento del robo. Piraña, ¿en qué habitación está? 324. No te preocupes. Susana, no te preocupes por nada. Susana. Desapareció. Me descuidé un momento y cuando volteé ya. ¿Dónde está ese maldito? ¿A dónde se lo han llevado? Se escapó. Tiene las pastillas de Jacinto. Las encontré. Son estas, ¿cierto? Sí, estas son. ¿Dónde estaban? En el patio, debajo de una banca. Seguro la persona que las robó la dejó ahí para llevárselas después. Diga la verdad, Domingo. ¿Usted las encontró o Rodrigo se las dio? Las encontré. Ya le vuelve la sangre al cuerpo, ¿no? Gracias. Él nunca sale a caminar al patio. Rodrigo se las dio. El doctor fue tener retirado su confianza. Y en una situación así no puedo seguir. ¿Te votó por lo de las pastillas? Renuncié para no darle el gusto de hacerlo. Pensé que era una buena persona, que realmente me quería ayudar, pero me equivoqué. Solo quería aprovecharse de mi situación para pagarme poco y salir beneficiado. Nunca confió en mí. Puedo hablar con el doctor Jacinto, de repente puede encontrarte otra plaza. No, no tiene sentido. Tú eres la única persona que confía en mí en este lugar y no quiero que por defenderme o apoyarme te metas en problemas con el resto. No fue una buena idea pedirte trabajo en este hospital. Lo siento mucho. No te disculpes que no has hecho nada malo. ¿Sabes qué? Voy a hablar con Fuentes. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Deja las cosas como están. Has sido muy buena conmigo, hermanita. Te quiero mucho. ¿Qué vas a hacer ahora? Tengo un buen amigo en el mundo. Él me podrá ayudar. Escríbeme.
Bueno, gracias. Tema zanjado. Ahora vamos a trabajar. Jacinto Zabaleta está de vuelta. Hemos buscado por todo el hospital y nada. Nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Ya no es necesario que busquen. ¿Dónde están? Domingo las encontró en el patio. Vamos a trabajar, ¿no escucharon? Blanca. Consiguió lo que quería, ¿no? ¿Conseguir qué? ¿De qué está hablando? Acabo de hablar con mi hermano. ¿Y? ¿Y todavía me lo pregunta? Le retiró su confianza cuando más la necesitaba. Por un momento pensé que era una buena persona, lamentablemente me equivoqué. Es un ser despreciable. Si ha venido solo para insultarme, ya se puede retirar. ¡Vamos, váyase! ¿No me ha oído? ¡Retírese! ¿O es que quiere reemplazar a su hermano? ¿Por qué no he sido capaz de decirle toda la verdad? Esto me puede costar nuevamente la enemistad de toda emergencia. Es la que más me importa. La de ella. $120.70. ¿Vieron? Les dije. Ahora sí todo el mundo a trabajar. ¡Imbécil! Se escapó y no hizo nada para detenerlo. Susana. No, es que las cosas no pueden funcionar sin un hospital, Jacinto. No puedes meterse un piraña, robarse tus pastillas y que nadie haga nada al respecto. Susana, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Ya aparecieron? Sí, ya tomé la medicación. ¿Por qué nadie me dice nada a mí? Estoy hecho una tarada buscando a Marlito por todo el hospital. Y tú tienes que dejar de pedir para el último minuto. No, escúchame, las cosas van a estar bien. Pero que no se trata de que estén bien o que estén mal, Jacinto. No puedes decir. No, vuelve la normalidad, claro. Nadie nos dijo que las relaciones de pareja eran fáciles. La de Jacinto y Susana tampoco lo era. Pero todo es posible cuando hay amor. Por ese lado, Pablo y yo también estábamos protegidos.